todos dedicámonos, como me gusta decir a mí, a la cultura de autor. ¿Qué es la cultura de autor? A ver, dedicámonos tanto a producción de carne como de ovos, de una manera artesanal, como hacían nuestros antepasados, pero buscando un poco un producto que demanda hoxe, sobre todo, ese concepto que hay de nova restauración, que busca cosas especiales, y ahí es donde simplemente, no es simplemente producir carne o simplemente producir huevos, hay que dar un valor añadido. De verdad, es donde estamos trabajándonos, tratando de hacer muchas veces para un cliente específico, pues un lote de producción específica. Uh-huh. A pequeña escala, pero siempre con una diferenciación. Para mí, pasar por la Fundación Juana de Vega fue un antes y un después. Yo cuando, además, participé en la primera edición, viña de cerrar una cooperativa. O proyecto nació en Vila de Cruces, donde yo fui un impulsor de una cooperativa. La cooperativa duró 3 meses. Dentro de esos 3 meses, o tiempo suficiente para gastar los pocos cartos que teníamos, para darme cuenta de que ahí había un problema. Yo pues, totalmente quedéme con mal cuerpo porque era una persona que lideraba el proyecto. De esas cenizas vi una oportunidad a través del programa de la Fundación de tener una nueva oportunidad, y fue donde surgió todo. Yo tenía muy claro que el proyecto de por sí era viable, porque esa percepción, ese feedback que tenían los clientes, estaban todos encantados con el producto. Lo que pasa es que lo que necesitaba era hacer una empresa para poder vender el producto. La Fundación sirve muy para una cosa, que cuando generas un nuevo concepto, nos estábamos generando un nuevo concepto en aquel entonces, no hay otra manera que para acertar es equivocarse. La cosa que más me sirvió participar en un proyecto fue de equivocarme barato. ¿Qué equivocarse barato? Pues fue medir todas aquellas cosas, sobre todo tenerlas cuantificadas, que sin experimentar, sin pasar por ellas, no podías, más que abrir otras puertas, no podías experimentar realmente si eso era viable o no era viable. O de poner todas esas cosas en un papel, medirlas, cuantificarlas, sobre todo poner los objetivos muy claros, me sirvió para toda esa, digamos que, energía que podía derrochar, poder focalizarla para que realmente me interesara. Bueno, pues ahora mismo llevamos 5 años, se pasaron 5 años desde que empezamos, y ahora mismo estamos haciendo equipo. O más importante, una empresa son la gente que está en él. Gracias a Dios, ahora estamos en una situación que podemos ver el futuro con optimismo. Estamos tratando de certificar todo el proceso en ecológico. Vamos a tratar de generar puntos de venta nosos y cerrar todo el ciclo, pero bueno, en crecimiento.